93.0. Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Alicia pregunta y el pueblo responde. Les presento a ella, a Alicia Gómez Cebrián. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a ella, a la más bella. Alicia, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues ahí vamos. Ay, qué tirandillo, ¿verdad, hija? Tirandillo. Es que a estas edades muchas veces uno no sabe ya si está más para allá que para acá, ¿verdad? Esto es... Yo estoy un poco para allá. Estás ya, pero ¿para allá, para qué lado aproximadamente? Muy mal. Pues muy mal, la cosa está muy mal, muy mal. Pero sí, se te ve bien, se te ve... Mira, ah, acaba de salir el sol en este momento, ¿te das cuenta? Cada vez que entro. Y cada vez que hablas sale el sol, no como otros, que cuando hablan sube el pan. ¿Nunca has escuchado ese refrán? Sí, sí, sí. Ese refrán, reflanero. Dice, cuando habla uno sube el pan, como lo del niño cuando nace, con el pan debajo del brazo. Hay muchos refranes con pan, sí. Hay muchos refranes, amigos oyentes. Bueno, pero no hablamos de refranes, hablamos de las cuestiones de Alicia Gómez Cebrián. Alicia pregunta al pueblo y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de Ali que te vi. ¿Con qué pregunta nos has sorprendido hoy, querida? Bueno, Jorge, pues hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas opiniones. Seguro que muchos de vosotros tenéis o conocéis a alguien que tenga tatuajes o piercings. Esta moda de pintar o decorar tu cuerpo se ha convertido en algo muy normal en la sociedad y ha dejado de ser un tema tabú, aunque hoy en día sigue habiendo gente que sigue rechazando esta forma de expresión o arte. Las personas con tatuajes o piercing en muchas ocasiones son rechazados en entrevistas de trabajo. Por eso nosotros hoy hemos salido a la calle para que los oyentes argandeños nos den su opinión acerca del tema. ¿Deben apartar los prejuicios las empresas? Si aspiras a tener un buen trabajo, ¿no deberías tener tatuajes? Vamos a escucharlos. ¿Qué le parece a usted que ahora se lleven tantos piercings, tantos tatuajes? A mí no me parece ni bien ni mal, cada uno que haga lo que quiera. Pero como imagen para trabajar, no es bueno. O sea, ¿usted no contrataría una persona que tenga piercings o tatuajes? Porque da mala imagen. ¿Y usted opina lo mismo? Sí, sí pienso lo mismo. ¿Y usted? También. ¿Cree usted que da mala imagen llevar piercings o tatuajes? No, en ningún aspecto. Depende de en qué trabajo. Si vas a una oficina, pues puede a lo mejor que haya más. Pero vamos, de cara al público, sí, sí. ¿Y usted para contratar a una persona se fijaría en este tipo de detalles? No, en ninguna. Además, soy transportista y tengo con un montón de pinchos en la oreja. O sea que sin problemas. ¿Crees que da mala imagen llevar piercings y tatuajes? A ver, yo pienso que no. Pero a la hora de encontrar trabajo te van a poner muchísimas pegas. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, opino lo mismo. Sobre todo para otros trabajos. En plan policía, bombero y todo eso sí influye. ¿Crees que una persona con piercings o tatuajes da mala imagen? No creo que dé mala imagen, pero muchas veces las personas piensan que sí, que somos macarras o gente mala. ¿Y crees que puede afectar esto a la hora de encontrar trabajo? Sí, a día de hoy sigue afectando a la hora de encontrar trabajo llevar piercing o llevar tatuajes. ¿Y qué te parece esto, que afecte tú que llevas tatuajes? A mí me parece muy mal, porque yo me he tenido que tapar mis tatuajes y he llevado piercing y me he tenido que quitar mis piercing para trabajar. Así que sería mejor que nos dejaran mostrarnos cómo somos, no llevamos nada malo, solamente son tatuajes. ¿Cree usted que da mala imagen llevar piercings o tatuajes? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque da una imagen diferente a lo que la sociedad pide, sobre todo a nivel empresarial. ¿Y para encontrar trabajo, como usted dice, cree que es más complicado? Depende del trabajo que se busque uno, por supuesto. Todo depende de la responsabilidad que uno va a asumir. ¿Y usted, si tuviese que decidir, escogería en una persona o se fijaría en estos detalles para contratar una persona? Un primer detalle sí, después la titulación y la experiencia. ¿A usted le parece bien que los chicos jóvenes ahora lleven tantos piercings o tatuajes? A mí no me importa, siempre y cuando tenga su trabajo. Es así, cada uno que vaya como quiera. ¿Y cree que esto de llevar piercings o tatuajes puede afectar a los jóvenes a la hora de encontrar trabajo? Yo creo que no, depende de la empresa. ¿Cree usted que da mala imagen llevar piercings o tatuajes? Pues no me parece mala imagen, luego cada uno tiene que evaluar a qué puesto de trabajo va a ir
o algo así, esa es la pregunta. Sí, ¿a usted qué le parece que los jóvenes muchas veces no puedan acceder a puestos de trabajo porque llevan piercings o tatuajes? Pues me parece bien, por ejemplo, si tiene que estar de cara en un comercio, en un sitio un poquito tal, pues lo mejor es que me vayan sin tatuajes y aseados, vamos, aseados se puede llevar tatuajes y todas esas cosas, ¿vale? Pero puede ir también muy tatuado, a lo mejor para estar cuidando cabras, ¿vale? Y ya pues tiene que evaluar también él mismo si estar con animales, el tatuaje o el piercing que lleve pueda fastidiar a él o no. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, la conclusión a la que llegamos es que cada vez más gente se anima y además ahora hay opciones de eliminarlo si en un futuro nos arrepentimos o nos cansamos. ¿Y tú, Jorge, cómo lo ves? A mí me da igual. O sea, que si mañana vengo con un tatu no me despides, ¿no? A mí me da igual. Vale. Sí, aquí el tema de la radio... Es que, no se es nos que, ve, se nos es oye. Es que no se nos ve, se nos oye. Por Perfecto. Lo tanto, a mí me da lo mismo, hija, tú ponte lo que tú quieras. A mí no me gusta, pero yo lo respeto. Vale. Adiós. Hasta mañana. Adiós, 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 adiós. Anúnciese en la 93.0 FM, Departamento Comercial. Teléfono y WhatsApp 606-73-94-64. 93.0